Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a repasar la taquilla de la saga Star Wars, o lo que siempre se ha conocido en España como la Guerra de las Galaxias, y que a pocas horas del estreno de la nueva entrega toca hacer un balance de la taquilla de esta saga que desde luego, si algo tiene, es que ha ido siempre ligada al éxito de la taquilla y del público. Todo comenzó en 1977 con la Guerra de las Galaxias, apodada después Una Nueva Esperanza, y que nos traía una serie de personajes que quedarían para siempre en el recuerdo del espectador. Con la nueva entrega que nos llegará estos días, serán ya 11 las películas en torno a este mundo tan especial creado por George Lucas. Y empezamos con el 10º puesto, con la última en llegarnos, en 2018, con solo una película que se puede considerar la única que fracasó en taquilla de toda la saga, ya que con un presupuesto desmesurado de 275 millones apenas recaudó 392,9, 213,7 fueron en el mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá. En cuanto a la recaudación de México, fue de 4.935.000 y en España 7.247.000 dólares. Noveno puesto para una de las más antiguas, El Retorno del Jedi o Jedi, como se diría ahora. En 1985 recaudaba 475,3 millones, 309,3 en el mercado doméstico, todo con un presupuesto muy reducido todavía para ese momento, 32,5 millones. Octavo puesto para la segunda en llegarnos a las carteleras, El Imperio Contraataca. En 1980 llegaría la que para muchos es la mejor película de toda la saga, recaudando 547,8 millones, 290,2 en Estados Unidos y Canadá, todo ello con un presupuesto de apenas 18 millones. El séptimo puesto es para una de las películas menos valoradas de toda la saga, El ataque de los clones, la versión más romántica, por así decirlo, de Star Wars, que en 2002 nos llegaría y que recaudó 649,4 millones, 310,6 en el mercado doméstico, 115 fue su presupuesto. Por su parte, El ataque de los clones en México recaudó casi 8.800.000 dólares, mientras que en España superó los 16 millones. El sexto puesto en cuanto a la taquilla fue para la primera en llegarnos, Star Wars Una Nueva Esperanza, que en 1977, con un presupuesto de apenas 11 millones, haría una auténtica barbaridad, 775,5 millones, 460,9 en el mercado doméstico, aunque hay que destacar que esta recaudación incluye los posteriores reestrenos. El quinto puesto es para la película de 2005 La Venganza de los Sith, que con un presupuesto de 113 millones recaudaría 850 en todo el globo, 380,2 fueron en el mercado doméstico. En cuanto a las cifras de México, 15.276.000, mientras que en España recaudó 23.789.000 dólares. El cuarto puesto es para una película realmente especial, La amenaza fantasma, ya que en 1999, tras muchísimos años sin este tipo de películas, nos llegaría con un presupuesto de 115 millones y sería la primera en alcanzar la barrera de los 1.000 millones, 1.027 en todo el mundo, 474,5 fueron en el mercado doméstico. Mientras que en México recaudó 12.027.000 dólares y rozando los 25 en España. Tercer puesto para la aventura, digamos, spin-off de Rogue One, que en 2016, con un presupuesto de 200 millones, conseguiría recaudar 1.056, muy buenas cifras, a pesar de ser una película, digamos, aparte de toda la saga, 532,1 fueron en el mercado doméstico. Repasamos aquí ya los datos de taquilla país por país. En Argentina, 3.695.000. En Bolivia, 771.000. En Chile, superó los 3.400.000. En Colombia se acercó a los 2 millones. En México consiguió 11.409.000. En Paraguay, 144.000 dólares. En Perú superó ampliamente los 2.700.000. En Uruguay, 183.000 dólares. En Venezuela, 1.635.000. En España recaudó 16.685.000. Hablamos siempre de dólares. El segundo puesto en cuanto a la taquilla de toda la saga sería para La última en llegarnos. A pesar de sus críticas, vamos a decir negativas, Los últimos Jedi consiguió una espectacular cifra. Con el presupuesto más alto hasta la fecha, 317 millones, recaudó 1.332,5, 620,1 fueron en el mercado doméstico. En otros países de habla hispana, en Argentina conseguía 5.372.000. En Bolivia se quedó muy cerca de los 900.000 dólares. En Chile también rozó los 5 millones. En Colombia, 2.585.000.
En México recaudó 13.590.000. En Paraguay rozó los $200.000. En Uruguay 271.000. En Venezuela 1.758.000. En España recaudó una magnífica cifra de 25.847.000, recordando siempre que hablamos de dólares. Y el número uno de toda la saga, seguro que ya lo sabíais, es El Despertar de la Fuerza, que en 2015 regresaría con toda la artillería y con un presupuesto de 245 millones, recaudando la friolera de 2.068,2 millones, siendo hasta ese momento la tercera película en rebasar la barrera de los 2.000 millones tras Titanic y Avatar. 936,6 fueron en el mercado doméstico, siendo a día de hoy la película más taquillera de ese mercado, incluso por delante de Vengadores Endgame. En otros mercados de habla hispana, El Despertar de la Fuerza consiguió en Argentina 8.684.000, en Bolivia 1.868.000, cifra espectacular para ese país. En Chile 8.463.000, en Colombia otra cifra espectacular, 9.130.000. En Ecuador, ojo a la cifra para el tamaño del país, 3.211.000. En México superó los 26 millones y medio de dólares. En Perú otra cifra aplastante, 6.127.000. En Uruguay se quedó muy cerca del medio millón de dólares. Y también espectacular la cifra de Venezuela, 14.823.000. Y en España no sería menos, recaudando una espectacular cifra de 35.978.000 dólares. En total, lo recaudado por todas las películas hasta la fecha sería de nada más y nada menos que 9.174,6 millones en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, reestrenos y siempre dejando de lado el tema de la inflación. Una cifra increíble que la coloca, por supuesto, como la saga de cine más taquillera de toda la historia. En cuanto a las expectativas de taquilla de la nueva entrega, El Ascenso de Skywalker, las expectativas, al menos para el estreno, son de unos 200 millones en Estados Unidos y algo más de 250 en el mercado internacional, con lo cual se espera que en este primer fin de semana haga unos 450 millones, una recaudación unos 100 millones inferiores a la última entrega. Hay que decir que las expectativas de taquilla para la recaudación final oscilan entre los 1.500 y 1.800 millones, con lo cual se quedaría lejos del Despertar de la Fuerza, pero la podrían colocar como la segunda película más taquillera de toda la saga y también incluso la segunda de este año adelantando al Rey León. Veremos lo que pasa en pocas semanas. Y como siempre ya sabéis, no os metáis en líos.